GES TV, muchas gracias por seguir con nosotros en este inicio de semana. Esta semana va a ser muy corta, Fíjense que probablemente el miércoles estemos trabajando un ratito nada más y el jueves y el próximo viernes tal vez no vamos a tener actividades ni en las escuelas ni tampoco aquí en The GES TV, pero recuerden que ustedes pueden ver todos los programas que nosotros hacemos, los pueden ver grabados a través de nuestro canal en YouTube. Ahí nos encuentran como The GES Media Educativa. Oigan, déjenme platicarles que ya tenemos teléfono aquí en el estudio por si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, y bien lo pueden hacer a través del 6387-1126. Soy Ricardo Martínez y créanme, les doy la más cordial bienvenida a este programa que se llama Nuestros Alumnos. ¿Con quién? Con nuestro orgullo escolar. Por supuesto, nuestros alumnos de secundarias técnicas. Y también déjenme recordarles, por favor, que nos encuentran en Facebook como The GES Media Educativa. Entren al Facebook, nos regalan un like y bueno, ahí ustedes van a poder saber qué es todo lo que estamos haciendo en este espacio llamado The GES Media. Y ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué creen? Que están con nosotros alumnas de primer grado y ellas nos visitan de la Escuela Secundaria Técnica número 23. No, hombre, un poquito más fuerte. A ver, técnica número 23. Presente esta mañana en The GES TV. Oigan, ¿con quién nos encontramos? Vamos a presentarnos desde aquel lado. Con Yunuel. Muy bien, ¿quién más? Naomi, adelante. Alondra. Fernanda. Yasmín. Muy bien, todas ellas de la técnica número 23. Y bueno, chavos, ustedes que nos están viendo, déjenme platicarles que ellas nos vienen a platicar acerca del PAME. Y para empezar, ¿qué es el PAME? Programa de adaptación al medio escolar. Programa de adaptación al medio escolar. Eso quiere decir que ustedes entran una semana antes que los demás grupos. Sí. Bueno, segundo y tercero, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan adaptando. ¿Qué fue lo primero que vieron en el PAME? Pues nos pusieron diferentes actividades para pues conocernos entre nuestros compañeros. Uh-huh. Y saber más sobre las costumbres que tiene esa escuela. Y también nos enseñaron los talleres y cómo funcionan y cómo tenemos que adaptarnos a esos talleres. ¿Ya sabían ustedes a qué se referían con taller o laboratorio tecnológico? Sí. ¿Sí, ¿Sí ya tenían idea antes de entrar al PAME? Uh-huh. Sí. ¿Sí? Y por ejemplo, tú que no sabías, Naomi, tú que no sabías, ¿fue nuevo para ti y qué era lo que te imaginabas? Pues yo, la verdad, me imaginaba talleres así como, cuando entramos así luego, pues hacer varias actividades, pero no, de lo que había se presentaron los maestros, bueno, el maestro que nos daba ese taller, y pues nos se decía su nombre, qué era ese taller, qué significa y el nombre completo, por ejemplo, del taller. Yo me imaginaba que íbamos a hacer diferentes actividades o así, como, pero no, fue lo que pasó. Muy bien, y bueno, entonces en esa primera semana, aparte de que conocieron los laboratorios tecnológicos, ¿qué más aprendieron? Pues conocimos a los prefectos. A los prefectos, o sea, conocieron a todo el personal de la escuela en la que están, que es la técnica 23. Sí. Conocieron eso, conocieron las instalaciones, se presentó el director, los laboratorios, y ya después les dieron una hojita para que ustedes escogieran su laboratorio. ¿Y cuál escogieron? Bueno, yo había escogido el de ofimática, pero me mandaron al de electricidad. Muy bien. Yo elegí ofimática. ¿Y te quedaste en ofimática? Sí. Muy bien. Yo había elegido diseño industrial y me dieron ofimática, pero lo pude cambiar. Ah, mira, qué bueno, qué suerte. Yo escogí diseño industrial. Diseño industrial. Y yo igual. Diseño industrial. Sí. ¿Por qué ese laboratorio? Porque yo pensaba que era para pintar, para elaborar manualidades. Para aprender a hacer dibujos, pero no. No, son para... Bueno, pues nos van enseñando trazos y así. Entonces, planos. Ajá. Muy bien. ¿Y ustedes qué van a ver en su laboratorio? En ofimática vemos todo lo que contiene una computadora y los programas que traen las computadoras y pues sí todo lo que se refiere a software. Sí. ¿Y en electricidad? Bueno, en electricidad.
dado ahorita el primer bimestre vamos a hacer un vamos a hacer varios proyectos, que primero vamos a empezar a cómo utilizar un cautín y cómo soldarlo. Ya en el segundo vamos a hacer un timbre, en el tercero no me acuerdo. En el cuarto vamos a hacer una maqueta. Ah, no, en el tercero es una maqueta igual que en el cuarto, con que si fuera tipo casa, pero con focos y todo, con una instalación, y vamos a meterle un motor. Y en el quinto vamos a hacer una caja de toques, un mini sumo. Oigan, ¿y cómo fue el cambio de estar 6 años en la primaria, tener por lo regular pues nada más a 2 profesores, que sería el que daba todas las materias y aparte el de educación física? Y el de artes. Y artes, ¿cómo fue ese cambio de tener prácticamente 2, 3 profesores y después ahora tener 5, 6, 7? La verdad es que fue un cambio muy drástico, porque pues al tener solo 2 profesores y después ir cambiando de profesor a profesor, pues sí es un poco raro. Bueno, para mí la verdad sí se me hizo un poco raro, porque de repente llegaba otro maestro y se presentaba, y otro maestro y otro maestro, entonces pues no se me hizo tan fácil adaptarme, pero ya poco a poco pues ya me podría adaptar. De este lado, chicas. Pues porque cambiamos de niñez a pubertad, y de ahí empezamos a adaptarnos al otro nivel y más difícil. Tenemos que adaptarnos a eso, porque sí va a ser muy difícil. Tenemos que brincar esos obstáculos que no nos podrán ayudar. Oigan, y entonces ya los tiempos van cambiando, más responsabilidad, más tarea, menos tiempo para lo que se conocía en la primaria como recreo, ahora ya nada más es receso. ¿So qué tienen, 20 minutos? Sí. 20 minutitos, y es para aprovechar, y lo voy a decir así porque es la verdad, si no nos dio tiempo de hacer alguna tarea, pues para hacerla de rapidín, ¿no? O para comer, o al menos para relajarse un poco. Entonces, sí van cambiando las cosas, y espérense que es el comienzo. Sí, pero bueno, para todo tiene que haber obstáculos, y la verdad pues cada uno de esos obstáculos nosotros los tenemos que atravesar, y pues eso nos lleva a algo muy muy bueno, que es pues tener una carrera, y pues ni modo, hay que echarle muchas ganas al estudio. Así es. Oigan, ¿y de sus ex compañeros de primaria tienen ahora en secundaria? No. Sí, yo sí. No. ¿No? ¿Sí? ¿Algunos sí? Yo 2 compañeros. Bueno, al menos ya no fue tan complicado, ¿no? ¿No? ¿Y cómo fue la adaptación? El empezar a hablarle a los compañeros. Te vas acostumbrando. ¿Y ahorita ya tienes muchos amigos? Sí, ya. ¿Y amigas? Ya todo el salón. ¿Ah, sí? Excelente. Ya después vas a ser jefa de grupo. No, soy jefa de grupo. ¿Ah, sí? Ah, mírale. sin querer le atiné. Sin querer le atiné. Oigan, chicas, muy bien. Pero platíquenos a la gente que nos está viendo, y aquí en el estudio, platíquenos, ¿cómo es su escuela? Pues no es tan grande ni es tan pequeña, es un lugar apto para todos los que estamos. Tiene pues bastantes alumnos y están planeados bien, o sea, están organizados adecuadamente. Áreas verdes. Sí. ¿Sí? Tienen árboles. Muy limpias. Jardinera. La escuela está muy amplia para todos los niños. Ajá. Oigan, ¿y las actividades deportivas? ¿Qué es lo que les gusta de las actividades deportivas? Pues ahora lo que estamos viendo es así como cómo formarnos y pararnos adecuadamente cuando el director dice firmes o en descanso, blanco izquierdo, blanco derecho. Pues eso es lo que nos está enseñando ahora el profesor, para hacerlo adecuadamente como el director nos los ordene. Uh-huh. Oigan, y por ejemplo, ¿a ustedes les gusta algún deporte? Sí. ¿Cuál? La gimnasia. Me gusta mucho la gimnasia. Ay, ¿de a qué lado? El taekwondo y la natación junto con el kickboxing. Muy bien. El boxeo. El boxeo. Gimnasia. Gimnasia. Oigan, ¿y ya les dijeron si van a tener actividades deportivas en grupo?
no sé, algún torneo o algo así. Sí, el torneo de fútbol, no nos han dicho cuándo se va a llevar a cabo, pero sí ya nos avisaron que va a haber un torneo de fútbol para niños o niñas que estén interesados en participar en el torneo. Fíjate que me voy a adelantar, espero no equivocarme. La semana pasada estuvo el encargado de todas las escuelas para ese tipo de torneos, que es el maestro Chimal, y él nos estaba platicando que probablemente para noviembre ya se empiece a concretar todo y antes de fin de año ya esté en curso el torneo. Entonces, para que estén pendientes y se apunten. Muy bien, oigan, ya estamos a punto de irnos, pero antes de comenzar el programa, ustedes me dijeron que tenían que mandar saludos a todo el salón. A ver si es cierto, a ver si no se les olvida algún nombre. Oiga, pero antes de pasar a eso, yo quiero que por favor nos digan qué es lo que, en voz de cada una de ustedes, qué es lo que quieren dejarle el día de dentro de 3 años, qué es lo que les gustaría dejarle a la Técnica 23. Pues, a mí en especial lo que me gustaría dejarles es que sepan de mí, que me gusta mucho estudiar y que yo di todo mi empeño para sacar muy buenas calificaciones. No ser la mejor de la escuela, pero tal vez sí ser como, bueno, esa niña era buena en esta materia o algo así. Pues eso es lo que me dejaría. Muy bien, buena Omi, adelante. Bueno, yo principalmente dejaría todo mi apoyo a esa escuela por todas las enseñanzas que nos dieron y todo lo que nos estamos aprendiendo apenas este ciclo escolar. Muy bien, ¿de aquel lado? Bueno, lo que yo me gustaría sería que nosotros hacemos a la escuela, no la escuela nos hace a nosotros, porque dicen muchos que la escuela es muy mala y que hay muchos problemas, cuando la verdad no es así, los malos somos nosotros, porque nosotros somos los que estamos aprendiendo y haciendo las cosas. O sea, la escuela no tiene vida, la vida la tenemos nosotros. Y para que estén enterados de que no es así, de que no es de que es que la escuela es mala o los profesores, no, somos nosotros, que nosotros tenemos que poner un buen empeño en hacer nuestras cosas y sacar buenas calificaciones, no que nada más por dejarnos llevar por las apariencias o porque nos digan los vecinos o cómo eran. Si a ellos no les gustó, pues es su forma de pensar, que cada uno se haga su propio criterio. Muy bien, adelante. Pues a mí me gustaría que cuando salga de la escuela secundaria, que se sintieran orgullosos de mí al saber que, pero cuando se hiciera el examen de la preparatoria, que se sintieran muy orgullosos de mí porque me quedé en una buena preparatoria o así. Muy bien, y por último. Ah, bueno, pues a mí la verdad me gusta mucho mi escuela. Le doy gracias al director por tener tan limpia y ordenada mi escuela, pues me gusta mucho. Muy bien, a ver, recuérdenos el nombre del director. Genaro Gómez Landero. Muy bien, a quien le enviamos un saludo y un agradecimiento por las facilidades que les dio para que esta mañana puedan estar aquí. Sí, ¿okay? Sí. Ahora sí, chicas, sus saludos, vamos a comenzar de aquel lado, adelante. Bueno, saludos a todo mi salón y a mis familiares y a los amigos de mi otra escuela, ya. Saludos a Adriel, a Ashley, a Paola, a Alan y pues a Daniela y a Efren y a Brisa y a Valeria. Yo le mando saludos a Isabel, a Andrea, a Adriel, a Paola, a Ashley, a Cintia, ¿a quién más? A Montserrat, a Daniela y a Naomi. Muy bien, de este lado. Yo le mando un saludo a mi salón, especialmente a los maestros, a mis familiares, a mi papá, a mi mamá y ya. Ay, al presidente de la República. De este lado. Yo principalmente a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos, bueno, a mi familia. También
a los maestros, a toda mi escuela y ya. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Ellas son alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 23. Muy bien, Técnica 23, presente esta mañana en DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. No me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Soy Ricardo Martínez, nos vemos. No se vayan, tenemos más programación completamente en vivo a través de The Gest Media. Nos vamos, muy buen día. Gracias, chicas. Adiós. Adiós.